Cada vez que venimos a leer la palabra del Señor es tan especial lo que el Señor nos dice. Así que pongamos en nuestro corazón la palabra que el Señor nos va a dar hoy. Les invito a que abran sus Biblias, que tomen notas, porque vamos a ver varias escrituras y los invitamos para que después puedan repasar y puedan en diálogo con el Señor, en oración, seguir recibiendo la palabra que hoy se da, que Él tiene para nosotros. Y cada vez que leemos el texto bíblico, yo los invito a que siempre leamos el texto con un propósito. Y para eso es necesario hacernos tres preguntas. Yo creo que todos ustedes ya saben cuáles son las preguntas que siempre les digo que nos hagamos cuando vamos a leer la Biblia. Y dice, la primera pregunta es, ¿qué me dice este texto acerca de quién es Dios? Porque siempre debemos leer con ese propósito la escritura. La segunda pregunta es, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué identidad me da Él? ¿Quién soy yo? Y la tercera pregunta es, ¿hay algún mandamiento o promesa que el Señor me esté dando en su palabra? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer lo que tiene que ver con el tema de hoy, que es aumenta mi fe, ayúdame a creer. En Lucas capítulo 17, vamos a leer Lucas capítulo 17 desde el versículo 1, yo voy a leer desde la nueva versión internacional. Lucas 17, 1 dice así. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día, y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho todo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y uno tiene que como decir, bueno, ¿qué fue todo lo que el Señor dijo aquí? Como que tenemos que volver a repetir. Por eso vamos a mirar el contexto. El contexto de lo que acabamos de leer, Jesús está en su viaje hacia Jerusalén y en este capítulo hay varias enseñanzas de Jesús relacionadas con la vida comunitaria de los discípulos. Entonces, esta lectura tiene que ver con la vida de comunidad. A nosotros, los que somos discípulos de Cristo, los que hemos venido a Él. Y por eso entonces, comienza entonces en el versículo 1 y comienza el Señor a dar varias enseñanzas. La primera enseñanza es que está en el versículo 1 y 2. Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Es lo primero que el Señor les está diciendo. Es una severa advertencia.
que Él hace a quienes ocasionan tropiezos que afectan especialmente a los miembros más débiles de la comunidad. Y aquí está el Señor poniendo un estatus alto de cómo deben ser nuestras relaciones, el cuidado que debemos tener los unos para con los otros, el siempre ser sensibles a cómo tratamos, qué estamos haciendo, cómo están las relaciones con mis hermanos. Y ese no ser tropiezo para nadie, ¿cierto? Entonces es lo primero. ¿Les parece que es algo alto, algo exigente lo que el Señor le pide a los discípulos? ¡Claro que sí! Por eso es que los discípulos le dicen, no, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos por sí mismos eran incapaces de tener esto tan alto lo que el Señor está diciendo. Pero el Señor dice, sí, esa es la realidad, la vida del reino a la que los he llamado. Y luego en el versículo 3 y 4 viene la segunda enseñanza, donde el Señor habla acerca del perdón. Y dice en el versículo 3 y 4, así que cuídense, dice el Señor, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Ahora entendemos por qué la respuesta de los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Porque somos dados a perdonar fácilmente? La verdad es que no. Al contrario, somos dados a llevar cuentas. ¿Sí? Sí. El Señor nos dice, no lleven cuentas, pero pareciera que todos tenemos un cuadernito donde llevamos cuentas. No, a este me la hizo, este ya no, no es igual conmigo. Entonces, el Señor nos está hablando aquí de la vida comunitaria y nos está poniendo un nivel alto de cómo debe ser la vida del creyente, la vida del discípulo. Y es por eso que es válida la petición de los discípulos. Cuando le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Porque ¿quién va a poder realmente cumplir esos requisitos que el Señor les dice? Nadie. Es solamente con la ayuda del Señor que se puede realizar. Es solamente la obra de Cristo en cada uno de nosotros que vamos a poder realizar eso. Y sigamos entonces con la lectura, porque aquí sigue hablando el Señor. Viene la respuesta del Señor cuando los discípulos le hacen esa petición de aumenta nuestra fe. Y en el versículo 6 dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Pongan atención la imagen que el Señor está poniendo, es a un árbol. Le podríamos decir, sal, desarráigate y vete y te plantas en el mar. Y dice el Señor, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, sucedería. Dejemos ahí porque este es otro tema. ¿Sí? Es que hay 4 temas en la lectura, 4 enseñanzas que el Señor nos da. Hablemos entonces del grano de mostaza, ¿cierto? Sabemos que es una de las semillas más pequeñas que hay. No es la del árbol más pequeño, sino que es la semilla más pequeña utilizada en ese entonces por los agricultores de Palestina, y era una semilla realmente pequeña. Yo creo que todos nosotros conocemos la semilla del grano de mostaza, que realmente es pequeñita. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué quiere decir el Señor? Porque la súplica de los apóstoles de que les aumente la fe, viene Jesús y les contesta de esta manera como si fuera algo milagroso, una fe milagrosa. Una fe capaz de arrancar árboles y plantarlos en el mar. Así que démonos cuenta que Jesús no está hablando aquí de una fe mágica.
ni de una fe que nos permita mover montañas. Gracias a Dios no es así, porque ¿cómo seríamos nosotros moviendo montañas, trasladando árboles, haciendo cosas que no? Es muy bien, Jesús está usando una hipérbole que consiste en exagerar lo que se dice hasta darle una dimensión increíble. Era la manera como escribían los poetas y escritores antiguos, usando hipérboles. Y ustedes se dan cuenta que en las enseñanzas Jesús es muy creativo, porque trae ejemplos que son como exagerados, que lo hacen a uno reaccionar. ¿Está Jesús privilegiando una fe extraordinaria, capaz de arrancar árboles para plantarlos en el mar? Si leemos atentamente el contexto, descubriremos que lo que Jesús está proponiendo, pongan atención a esto, no es ver y entender la fe de una manera mágica con poderes sobrenaturales, ni tampoco se trata de una fe de cuánta fe yo tengo, como si uno pudiera almacenar una cantidad de fe. No se trata de eso, porque entonces nos podríamos señalar, es que tú tienes poca fe, yo sí tengo fe. Y sería hablar de fe con respecto a la cantidad. Aquí se está hablando realmente de abrazar y vivir la fe en lo ordinario y cotidiano de la vida. Un grano de mostaza, en lo sencillo, en lo ordinario y cotidiano de la vida. Dios nos llama a recibir la fe como el grano de mostaza, que es pequeña, pero capaz de transmitir vida. Es en Cristo, lo vamos a ver. Es una fe que no busca grandeza ni poder. La fe que Jesús requiere no es realizar cosas extraordinarias, sino más bien abrazar lo ordinario y lo cotidiano de la vida, ¿sí? Es una fe sencilla en Cristo, en quién es Él. Es una fe que va aumentando esa relación personal con el Señor, porque es una fe de que vamos conociendo quién es Él, pero vamos viviendo con Él, vamos viviendo su vida, sus enseñanzas, sus principios, vamos permitiendo y conociéndolo como una realidad, de que Cristo es real, de que Él está presente, de que Él está vivo, de que Él actúa en nuestra vida. Entonces es algo que va de la mano de conocer quién es el Señor y poder vivir de acuerdo a lo que Él nos dice, permitir su obra en nosotros. Fe que va conectada también con el servicio en la comunidad y que se vive en humildad, como el ejemplo que nos dio el Señor. Ahora, diríamos nosotros como los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, ayúdame a creer, porque realmente es una petición válida para vivir como el Señor nos invita, de conocerlo a Él y de creer lo que Él nos dice en su palabra, en sus principios, lo que Él nos da. Realmente necesitamos la ayuda de Dios, ¿cierto? Y es válido lo que los discípulos le dijeron al Señor. Y si seguimos mirando entonces la lectura que hicimos al comienzo, en la cuarta parte de enseñanzas, porque hemos visto aquí la primera, no ser tropiezo, la segunda, el perdonar a nuestro hermano, acordémonos, estamos hablando de vida comunitaria, la tercera, el realmente qué significa tener fe o en quién debemos tener fe. Y la cuarta entonces es cuando el Señor da una parábola. Y es muy interesante porque uno sin conectar esto lo encuentra como que no tiene sentido. Pero el Señor da esta parábola. Versículo 7 de Juan 17. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas.
Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida y siéntate a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate la ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? A nosotros, a sus discípulos, ¿cierto? Ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y aquí lo que el Señor está haciendo es que está mostrándole a los discípulos esa responsabilidad con la cual ellos tienen que responder a Dios. Porque como discípulos hemos sido enviados como embajadores del reino, reconociendo nuestra necesidad y dependencia del Señor. En humildad, porque dice, esa fe, y dense cuenta el contraste que el Señor usa entre la fe del grano de mostaza, ¿sí?, que es creer en Él y que es posible hacer cosas, porque como la fe está centrada es en Cristo y Él dice, para mí nada es imposible, pero no es una fe centrada en la persona, entonces realmente se requiere humildad, una fe de ser siervos, de vivir como siervos para el Señor. Eso es lo que Él quiere. No es de que, ay, lloré y entonces el Señor respondió y como que nos vamos creciendo. No, nada tiene que ver con eso. Él vuelve y le recuerde a los discípulos que se trata entonces de esa humildad. Y por eso el mismo Señor Jesucristo nos deja su ejemplo de humildad, ¿no? Filipenses 2, donde el Señor es el que está con todos nosotros. Y por eso es que es válida entonces esa enseñanza de Cristo Jesús, esa enseñanza de que confiemos en Él. Y por eso es válida la pregunta o no, la petición que los discípulos le hacen a Jesús, le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos constantemente estar diciéndole al Señor, aumenta nuestra fe? Así que el Señor enseñó a sus seguidores que la fe, pongamos atención a esto, no es un bien para almacenar, sino es el fruto de una relación. No es algo que yo almaceno, sino que viene de mi relación personal con el Señor. La fe tiene que ver poco con nosotros, tiene que ver con quién es Dios. Jesús es el centro de nuestra fe, porque no es nuestra creencia, sino la creencia en su poder. ¿Sí? No es la creencia en mi fe. ¿Es la creencia en quién? En el poder de quién es Jesús, en el poder de su obrar. Así que la fe es confianza total en Dios. Cuando hablamos aquí, ayúdame a creer, aumenta mi fe, es confianza total en Dios, confianza absoluta en Dios, de que Él hará lo mejor para nosotros. ¿Y saben? Él hará lo mejor para nosotros, aunque muchas veces no tengamos respuestas para nuestras preguntas con respecto a lo que nos sucede. Muchas veces no entendemos y pasamos por la vida y hay preguntas que se nos quedan sin respuesta. ¿Por qué murió mi mamá tan joven? ¿Por qué murió mi hijo tan joven? ¿Por qué tengo que pasar esta o tal circunstancia? Hay muchas cosas que no tenemos una respuesta precisa, una respuesta acertada. No sé qué preguntas tengan ustedes, pero hay preguntas que no tenemos respuestas ahora, pero que confiamos y descansamos en quién es Dios. Por eso es importante conocerlo, por eso es que vamos a su palabra, porque es en su palabra donde encontramos quién es Él. Y podemos descansar cuando no entendemos qué está sucediendo, cuando no tenemos respuestas, podemos descansar en la fidelidad, en la justicia, en la seguridad de lo que Dios está haciendo, de su amor.
Y esa es la segunda parte de la fe. La fe es creer lo que está haciendo en nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor en nuestra vida? ¿Qué nos dice en su palabra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros en los que hemos creído? Así que es interesante que muchos a veces llegamos y simplemente creemos sin profundizar realmente qué significa todo lo que Dios nos dice cuando nos dice que creamos en Él, que confiemos en Él, que descansemos de Él. Y por eso nuevamente es válida entonces la petición, y es una petición que puede ser diaria: aumenta mi fe, ayúdame a creer. Es válida esa petición de los discípulos, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo muy bonito, donde vemos el actuar de Dios con sus siervos y cómo Dios es el que está a cargo de todas las cosas y Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Ustedes conocen muy bien la historia de Gedeón. Y Gedeón en Jueces capítulo 6, versículos 12 al 18, voy a leer de Nueva Versión Internacional, nos dice así: cuando el ángel del Señor, bueno, ustedes saben el contexto, en Jueces estamos en el pueblo de Israel donde no hay rey, no hay quien mande, no hay quien organice, y el pueblo se apartaba de la palabra del Señor. Y cada vez que se apartaba de la palabra del Señor, caían en esclavitud, caían en problemas, venían las naciones y los oprimían, y entonces el pueblo clamaba al Señor y el pueblo le pedía al Señor que lo salvara, y el Señor empezó a levantar jueces que los ayudó durante un periodo de tiempo. Y en este momento el Señor está levantando a Gedeón. Y en el versículo 12 del capítulo 6 dice así: el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Algún parecido con la realidad? Cada vez que vemos algo malo, ¿a quién le echamos la culpa? Dios es el culpable. No se daban cuenta que como pueblo se habían apartado de Dios, no habían seguido sus principios, habían hecho lo que ellos querían y como resultado, pues, habían sido oprimidos. ¿Era culpa de Dios? No. Pero aquí Gedeón le está diciendo eso: eres tú el que nos has desamparado y nos has entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y subrayemos y meditemos en esas palabras. El versículo 15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más significante de mi familia. ¿Qué está haciendo Gedeón? ¿Está mirando a Dios? ¿A quién se está mirando? ¿Será que nos pasa? ¿Ah? Que a veces dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar, ay, es que, y empezamos a ver todas nuestras angustias. Versículo 16, el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, y nuevamente, porque yo estoy contigo. Muy interesante. Aquí no ha ni siquiera pasado la guerra donde Gedeón viene y defiende al pueblo, ¿sí? Y el Señor ya lo llama guerrero valiente. Y Gedeón decía, no, ¿cómo voy a ser un guerrero valiente si soy el más chiquitico, el más insignificante? Nada que ver en mi casa. Porque el Señor es el que ve las cosas. Ve su obrar, su actuar en cada uno de nosotros. Y por eso es a Él a quien tenemos que ver. Por eso es a Él a quien vemos.
Porque si nos vemos a nosotros, pues mal. No, por eso es que todos los días necesitamos decirle, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer, porque me enfoca en quién. ¿En quién eres tú, Señor? La obra que tú haces con nosotros. Y ustedes conocen esta historia de Gedeón y la pueden leer, estudiar, mediten, oren. Qué lindo es orar con la palabra y recibir estas palabras de Gedeón para nosotros. Porque cuando Cristo hace la obra en nosotros, ya no somos insignificantes para Él, sino que somos y somos capacitados y empoderados para vivir de acuerdo a su llamado. Por eso el Señor les dijo, les dio estas instrucciones tan altas para los discípulos, porque no eran los discípulos, es Cristo obrando en nosotros. Y como discípulos de Cristo sí podemos vivir valientemente en medio de las circunstancias que se presenten, ¿verdad? Por eso es válido cuando los discípulos dicen, aumenta nuestra fe, ayúdame a creer. Otro ejemplo es el de Abraham. Tenemos el ejemplo de Abraham que fue justificado por la fe. Y en Romanos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cómo lo llamó el Señor? ¿Y se acuerdan? Cuando el Señor le dice, tú eres padre de muchas gentes, ¿cómo estaba Abraham? Estaba sin hijo, estaba ya adulto, anciano, su esposa le era estéril y ya, como dice la Escritura, le había pasado la época de tener hijos. Y el Señor, sin embargo, lo está llamando como padre de naciones, de muchas gentes. Y dice que Abraham creyó a Dios, creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así como antes de que sucediera todo con Abraham, él le dijo, tú eres padre de naciones, antes de que pasara todo lo que sucedió y conocemos de la historia de Abraham, fue lo mismo con Gedeón, guerrero valiente, cuando el otro ni sabía que era un guerrero valiente. Porque Dios es su obra en nosotros, ¿cierto? Llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y eso es lo lindo de Abraham, que se enfocó en el Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Él es el Dios de los imposibles. Fue realmente muchos milagros los que sucedieron en la vida de Abraham. Y miren ahora lo que dice desde el versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quiénes. A nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Qué lindo, ¿no les parece que en la fe de Abraham también nosotros fuimos incluidos? El Padre nos incluyó a todos nosotros. Dice, a quien Jesús, a quien Él levantó de los muertos, a Jesús, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y por eso es que nosotros decimos, definitivamente sí, Señor. Aumenta nuestra fe, ayúdame a creer.
de que estamos incluidos. Desde el comienzo, el Señor nos tenía en mente. Y aunque pasamos por dificultades, para Abraham no fue fácil. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Abraham cuando tuvo a Ismael? Él creyó que la promesa era en Ismael. Ojalá este muchacho viva delante de ti, Señor, para que se cumpla todo. Y el Señor le dijo, no, es la promesa que te di con Sara, la que es estéril, la que está viejita. Es a través de ella que te voy a dar ese hijo de la promesa. Así que Dios actúa con nosotros en medio de las dudas, en medio de las circunstancias que pasamos. Porque ¿en quién está el enfoque? En Él. ¿En quién es Él? Y por eso es válido cuando volvemos a decir y tomamos la petición de los apóstoles. ¿Cómo decimos? Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdame a creer. Es ayúdame a verte. Ayúdame a creer lo que tú estás haciendo en mi vida. En primera de Pedro, hemos estado viendo en los estudios bíblicos, hemos visto primera y segunda de Pedro, la hemos visto así como desmenuzadita y hemos visto lo lindo de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestra vida. Y eso es algo hermoso. Hemos venido estudiando que el Señor nos alienta y nos motiva en medio de las dificultades de la vida, nos muestra la obra que Dios ha estado haciendo en los que hemos venido a creer en Él, ¿cierto? ¿Qué nos dice y qué hemos estudiado en primera de Pedro y en segunda de Pedro? Nos dice que somos elegidos desde la eternidad, que somos santificados por el Espíritu Santo, que somos transformados a la imagen de Cristo, que Él está creando su carácter en nosotros, que somos rescatados por Cristo, que en Él tenemos esperanza viva, que nos ha elegido para que seamos sus hijos, para que seamos sacerdotes, para que seamos su pueblo que anuncia sus virtudes. ¿Lo creemos? Es lo que Dios ha hecho. Es toda la obra de Cristo Jesús y hemos recibido muchas cosas más. Hemos recibido su perdón. Él nos invita también a conocerlo. En 2 de Pedro 1, desde el 3, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Lo creemos? Cristo nos ha llamado, está formando su carácter en nosotros, nos hace parte de su naturaleza divina. ¿Qué podemos decir? Señor, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer. Porque cuando pedimos el poder creer en el Señor, enfocarnos en quién es Él, en su obra para con nosotros, sabemos quiénes somos en Cristo y vemos con claridad nuestra identidad. Y por eso en el versículo 5 dice, sigue diciendo el apóstol Pedro, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades si abundan en ustedes y los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Y saben qué? Esto es un proceso del grano de mostaza. Yo lo he llamado el principio del grano de mostaza. ¿Cómo crecemos en conocimiento? ¿Cómo crecemos en virtud? Es que esto no es que, ¡uy! Hoy soy así y ya después se me olvidó. Es el principio del grano de mostaza. Esa fe del grano de mostaza, de cada día,
de cada circunstancia, como decíamos, en lo ordinario y sencillo de la vida, estar dependiendo ¿de quién? De nuestro Señor. Y segunda de Pedro 3:18 nos dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Así crece que crecer no es solo tener conocimiento. Ya dijimos que la fe es una relación íntima, diaria, ese caminar personal con el Señor. Es esa misma pregunta con la que vivía el apóstol Pablo. ¿Quién eres tú, Señor? Y eso no lo recibimos en una sola enseñanza. Aquí recibimos muchas cosas, pero yo les digo, tomen nota y repasemos las escrituras porque se nos olvida muy fácil. Pero ese recibir cada palabra, cada escritura, es ese grano de mostaza. ¿Y saben que ese grano de mostaza no se queda así de chiquito? Ustedes saben que viene a ser un árbol grande. Y ese es el ejemplo que el Señor pone. Que no quedó pequeñito, sino que cada día va creciendo. Es algo que no vemos, pero que va sucediendo en la realidad de ese grano de mostaza. Es algo realmente que uno no ve, pero es la obra de ver que el Señor está presente. Así que es válido, hermanos, decir, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer. Porque no se trata de nosotros. No se enfoca en lo que yo puedo hacer. No se enfoca en cuán grande soy con respecto a lo que conozco del Señor. Se enfoca en Cristo. Así que la fe tiene poco que ver con nosotros. Tiene que ver con quién es Dios, con Jesús. Como ya dijimos, porque Jesús es el centro de nuestra fe. Con todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará con nosotros. Y por eso Él forma su carácter en nosotros. Y en Hebreos 12:2 podemos leer, fijemos la mirada en Jesús, porque Él es ¿quién? El iniciador, el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Es eso lo que nos dice la Escritura. Es por eso, hermanos, que adoramos. Es por eso que servimos. Es por eso que amamos. Es por eso que perdonamos. Es por eso que ayudamos en medio de la dificultad e imperfección. Porque aquí no hay ninguno perfecto. Pero eso nos impide vivir como el Señor nos pide. Disfrutar de su amor, de poderlo adorar, de poderlo servir. Es por eso que oramos por los enfermos, porque no es mi fe, es la fe de ¿quién? De Cristo. Es por eso que nos involucramos en las vidas de las personas para aportar lo que podamos aportar. Es por eso que tenemos un llamado. Y aunque no lo comprendamos todo, y aunque tengamos muchas preguntas, la realidad de la obra de Cristo está presente. Se trata de creerle a Él, de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y saben que ese es el mayor desafío? Es creer lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Escritura nos dice que ya fuimos perdonados. ¿Y saben qué? Somos nosotros los que no nos perdonamos. Porque no le creemos al Señor. Pero cuando empezamos a decirle, ayúdame, aumenta mi fe, ayúdame a creer que tú me perdonaste y que yo pueda aplicar ese perdón a mi vida, vivimos de una manera distinta. Respondemos al llamado del Señor de una manera distinta. Así que reconocemos que nuestra fe viene de Dios, es su obra en nuestras vidas, las que nos permite crecer y obedecer. Pongámonos de pie. Y en este caminar con el Señor como los discípulos, de pronto nos parece muy alto lo que Él nos pide, pero podemos decirle,
aumenta nuestra fe, ayúdanos a creer, sobre todo a ver la obra que Él ha hecho, está haciendo y continuará haciendo en nosotros, porque Él nos ha, dice que está formando su carácter en cada uno de nosotros. Vivamos con eso cada día, en la realidad y en la sencillez de la vida. Amén. Padre, qué linda es tu palabra. Qué lindo es tu amor por nosotros. Tu paciencia, Señor, con nosotros. Pero tú quieres que te miremos a ti, que nos enfoquemos en ti, Señor Jesús. Porque eres tú realmente el que haces tu obra en cada uno de nosotros. Y hoy nos unimos, Señor, a ese clamor de los discípulos. Aumenta mi fe. Ayúdame a creer. Señor, porque es tu obra de amor. Tal vez estamos pasando por circunstancias duras, difíciles. Este mundo es un mundo apartado de ti. Y Señor, realmente se requiere fe para vivir como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como embajadores tuyos en estos tiempos, donde tú nos pides que seamos tu luz, que seamos la sal, porque es lo que el mundo necesita. Y es por tu obra en nosotros que salimos a servir. Es por tu obra en nosotros que nos levantamos, que abrazamos, que oramos por los hermanos. Es por tu obra en nosotros, Señor Jesús, porque hay un llamado, hay un propósito, hay una realidad de vida. Señor, y gracias porque conoces nuestra debilidad. Y gracias porque podemos clamar, aumenta mi fe. Ayúdame a creer, a mirarte a ti, a descansar en ti, a conocer tu palabra para que sea sembrada en nuestro corazón, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, el conocerte a ti, lo que tú dejaste para nosotros, esa palabra viva que eres tú, Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Todos estamos en circunstancias diferentes. Tal vez preguntas, tal vez dudas, inquietudes, tristezas, amarguras. Pero eres tú, Señor, el que nos sacas adelante. Porque somos tus discípulos. Pero sobre todo, porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Señor. Y porque creemos en ti, Señor, ayúdanos a creer, a conocerte y a verte y a caminar cada día contigo, Señor, en la sencillez de la vida, sabiendo que tú estás presente en cada uno de nosotros, que cuando tú dijiste sí por nosotros, ha sido un sí eterno. Y tú crees, Señor, en esa obra que tú estás realizando en cada uno de nosotros. Tu bendición con nuestros hermanos, tu abrazo, Señor. Damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.